Mi nombre es Kim Kardashian West, y estoy harta de las posadas de diciembre y de diciembre en general. Porque es pura gastadera en estos días quedar bien con gente que la neta ni siquiera me cae bien. Desde que inició diciembre me metieron como a 700 grupos de posadas. De gente que muchas ni conozco, pero dicen que eran mis amigos de la primaria. Y en todas son como mínimo 400 pesos y regalo para el intercambio. Y hay unos que se ponen bien creativos que te piden también un regalo así divertido para dar, que tenga que costar también como 300 pesos más. Entonces eh, me doy cuenta que tengo que trabajar todo el año para poder pagar todas las posadas de este maldito mes del infierno deja tú eso o sea en las posadas del trabajo te hacen obligatoriamente dar el regalo a tus compañeros que odias güey y aparte tienes que decir como que cosas buenas de ellos entonces tienes que pararte enfrente y empezar a decir este regalo es para alguien súper bueno que se esfuerza todos los días y que es bien lindo conmigo. Y se nota que tiene muchos valores y adivinen quién es. Y a la bestia, pinche gente hipócrita, a la bestia. O sea, simplemente son cosas que no van conmigo. Y yo lo digo la verdad: este pinche regalo me costó bien caro y es para la vieja bruja de contabilidad. Que lo disfrutes mucho y nunca quiero verte otra vez porque renuncio. Aparte, las maestras de la guardería se pasan de lanza porque te piden un traje súper elaborado para el festival. Mi hijo tiene seis meses y ni siquiera puede sostener su cabeza porque está bien cabezón. Y aparte, le ponen un gorro, güey, de reno. No. Ahí van las maestras y lo echan a la mitad del escenario y simplemente le dan vuelta al portabebé porque el plebe no puede bailar. Pero a huevo, las maestras quieren festival. Navideño con plebitos que son unos fetos. Todavía que coraje. Al rato va a venir el Johnny y va a venir el Juanchillo, pero no se van a quedar tanto tiempo. Nada más vienen a asar un pedazo de carne que quedó ahí de hace rato y se va a echar a perder. Pero no le vamos a subir tanto a la música para que no te despierte ni a los niños. Pero va a ser un rato nada más. Mm, sí, claro, aquí tienes a tu tonta negro que te aguanta todas tus pedas caseras. Pero no, el único día de descanso que tengo y me lo quiere echar a perder, entonces no lo voy a permitir. Ya estoy alistando las cubetas de agua. Le voy a hablar a la patrulla para que venga. Le voy a hablar también a los perros de mi vecino que son súper bravos. Y los voy a soltar en el patio porque a mí sí me quieren y ellos no. Así es que estoy harta de las posadas.